Está estropeada. ¿Quiere mirar el cargador? Le echaremos un vistazo. Quizás se haya atascado el disparador. Lo cambiaré en un minuto. Espéreme aquí. Vuelvo enseguida. ¡No se mueva! ¡No respire y no accione la alarma! ¡Queremos armas y munición! ¡Un movimiento y es hombre muerto! ¡Quietos, FBI! ¡Un movimiento y os vuelo la cabeza! ¡Tú! ¡Suelta la pistola, despacio! ¡Despacio! ¡Tú! ¡Las manos encima de la cabeza! ¡Y de rodillas! ¡De rodillas! ¡Quédate así! ¡Y tú! ¡Sobre el mostrador! ¡Despacio! ¡Quédate ahí! Las manos encima de la cabeza. Bien, chicos. El soplo era bueno, ya los tengo. Veníos para acá. Entendido. Ah, Doug, tu amigo Forrest no contesta desde Tampa. ¿Qué quieres que haga? Ya le llamaré yo. Por cierto, ¿este es tu primer vuelo? Sí, señor. Un helicóptero es como una mujer hermosa, muy delicado. ¿Comprendes? ¿Te gusta la música? Pues imagina que estás bailando un vals. Me mareo. Creo que el helicóptero no es lo mío. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? Si es muy fácil, vamos. Soy Doug Benek. Llamo desde Nueva York. ¿Me pone con Steve Forrest, por favor? Estoy... ¡Dame las manos! Sigue en vuelo. Bien, le llamaré luego. ¡Que lo ha buscado! ¡Dame, animal! ¡Que eres peor que él! ¿Qué pasa? Muérete. ¿Quieres? Era la única foto que tenía de mi amigo Steve. Lo siento muchísimo. Hasta luego. Escuela de vuelo de Tampa. Dígame. Hola, soy Bennett otra vez. ¿Ya aterrizado? Un momento, por favor. Hola. ¿Qué? Por favor. Contestador automático de Steve Forrest. Estoy fuera en este momento, así que deje su nombre, número de teléfono y recado cuando suene el beep. ¡Beep! Muy gracioso, Steve. Mi voz favorita. Oye... Joe Garrett salió ayer de la cárcel. ¿Y eso a mí qué? Es el único caso que no hemos resuelto en toda nuestra carrera. Tu carrera, ojos azules. Yo me despedí hace 2 años. Y no vuelvo contigo hasta que me den otra vez permiso para usar mis puños contra los malos. Yo nunca he sido un Boy Scout. No. Escucha, volviendo a Garrett. Cuando salió de la cárcel se puso en contacto con una persona en Miami y en este mismo momento va para allá. ¿Sí? Pues lo siento mucho. 10 de mis alumnos examinan de prácticas la semana que viene. Y tú me hablas de un antiguo robo. ¿Un robo? ¡El robo! 20 millones de dólares, Steve. Aunque fueran 200 millones. Mis alumnos están primero... Vamos, Steve. Garrett va en el vuelo de la Easter número 181. Aterrizará dentro de 40 minutos, así que tienes tiempo de sobra para llegar y echarle el guante. Creí que te iba a gustar. Creíste mal. Corto y cierro.
Por fin estamos aquí en Miami. ¿Qué pasa? Sigue conduciendo. Oh. Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Las carteras! ¡Las joyas! Sigue conduciendo. ¡Deprisa! A ver qué tenemos por aquí. ¡Suelta esto! ¡No te muevas! ¡A ver! ¡Venga tú! ¡Es todo el dinero que tengo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Aquí dentro no hay nada! ¡Ya tienes mi dinero! ¡No hay! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dame el maletín! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Para aquí! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Calma, señores! ¡Calma! ¡Tengan calma, por favor! ¡Tengan calma! No estamos lejos de la comisaría de policía. Les llevaré allí, ¿de acuerdo? De acuerdo. La policía. Jefe, pasa, Lyon. Falta uno de los pasajeros. Ha debido escapar. ¿Por qué piensas eso, Lyon? Sus maletas están. Él no. Eso es inteligencia. Registra las maletas, a ver si encuentras algún nombre. Ya lo he hecho. Esto es una baja de San Quintín. El tipo se llama Garrett y ha salido de la cárcel hace 2 días. Garrett, ¿ese nombre te dice alguna cosa? Pues no, capitán. Ya suponía yo que no. Joe Garrett fue acusado de robar 20 millones de dólares en el banco First National de Detroit. Fue detenido por 2 magníficos policías, amigos míos. Cumplió 9 años de condena y no soltó prenda sobre sus cómplices. Me gustaría saber qué le trae a Miami con tanta urgencia. Tarde o temprano todo el mundo viene a Miami. Aquí siempre brilla el sol. Sí, Lyon, siempre brilla el sol. Oh, me voy a aclarar la voz porque... si es que no dura nada. ¡Adiós! No, es que me siento así, ¿sabes? Oye, ¿tienes fuego? ¿Qué, si tienes fuego? ¡Sí! Al menos podías contestar, ¿no? Perdona, chicos, si no te he tocado. No creía que estuviese yo tan atarzanado. Perdona, ¿eh? Hola, Bill. Parece que tienes compañía. Por favor, apaga el sol. Soy ave nocturna. ¿Está muerto? ¿Muerto? ¡Ay, soy inocente! ¡Quiero hablar con mi abogado! Richie, pide 2 ambulancias, una para el hospital y otra para el depósito. El comisario Risner no me deja en paz con esto. ¿No? Verá, en cuanto supimos que Garrett estaba aquí, intentamos atraparle. Pero se nos escapó. El resultado es que ha muerto. Sí, ya. La oficina federal va a intervenir en el caso. ¿Por qué no me deja que lo lleve yo? No quiero que Risner me obligue a retirarme. Últimamente no me han ido muy bien las cosas en la comisaría y a Risner le gusta mucho recordármelo. Tani, por mí encantado de que lleve usted el caso, siempre que nos interponga ante mis muchachos. Yo quiero que investigue el FBI, pero con agentes elegidos por mí. Bueno, ¿en quiénes ha pensado? En Doug Bennett y Steve Forrest. No me suenan los nombres. Son de su oficina de Nueva York, agentes de clase. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el presidente de Garrett. ¿Qué me pide que haga? Que me los preste. Se harán pasar por policías de ciudad. Pero que sea en secreto. Es tarde. Te haré la oficina de ¿Quieres presentar el caso Garrett? Señor, dice el siguiente que salió a cárcel. Y naturalmente pidió ayuda a su hijo, mi Forrest. Pero todavía está en la doble, dije. Exacto, señor. Y mientras tanto mataron a Garrett. Sí.
lo cual nos induce a pensar que es cómplice y los 20 millones están en algún punto de Miami. Su misión es viajar a Tampa y convencer a Forrest de que trabaje con usted. Por cierto que estarán bajo las órdenes de su antiguo conocido, el capitán Tani, de la policía de Hailey. Muy bien, señor. Por cierto, ¿cómo le va usted a convencer? Le retorceré un brazo. Un paso más y te rompo las piernas. Hola, Steve. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Que sigamos así. Vaya forma de recibir a un amigo. Ahórrate saliva. Estás perdiendo el tiempo. Oye, Steve, vengo a pedirte que me acompañes. ¿Estás sordo? Estás perdiendo el tiempo. ¡Lárgate! Steve, estoy seguro de que te voy a convencer. Imposible, ojos azules. ¿Y si te digo que han matado al capitán Tani? ¿Cuándo? ¿Y quién? Seguramente los mismos que acabaron con Garrett. Vamos. Vamos. ¡Ay, Charlie! ¡Qué maravilla! Habernos ido de Nueva York y su constante violencia y venir a este oasis de paz y tranquilidad. ¿Qué es eso? A ver, tío, siéntate y no me fastidies. ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo quieto! Sigue conduciendo. Sí. ¡Venga, señora, que no nos controlamos! ¡Venga! ¡Venga, por favor! Tú, cara de mono, venga la tela. ¡Despierta, que te está hablando! ¡No te atrás, que se vayan preparando! ¡Vamos, vamos, la tela! ¡Sí, despierta, que te está hablando! ¡Buenos días! ¡Quieto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Sin moverse! ¡Vosotros dos quietos ahí! ¡Ni lo intenten! ¡Abra! ¡Vamos, abra! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Suelta eso! Siéntate ahí. Bueno, como en los viejos tiempos, los dos cabalgan de nuevo. Sí. Te voy a dejar mi maleta y a estos caballeros para que los entregues tú. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A ver a la viuda Tani. ¿Qué prisa tienes? Podemos ir luego. Lo siento. Yo prefiero ir ahora. Hola, señora Tani. Steve, en otros tiempos me llamabas Carol. Pasa, pasa. Gracias. He sabido lo que ha pasado y... Sí, eres muy amable. Gracias. Siéntate, siéntate. Gracias. Voy a darle... Sí, maravilloso. ¿Qué tienes? Es solo grave lápida. Y siempre está alegre. Bueno... Y corría de la base encima. Y tan bien educado. Pues sí, sí. Eso es cierto. Nunca sí. Me manchaba la alfombra. Esperaba en la puerta de atrás para que la abriera y lo hacía en el jardín.
Tiene váter exterior. A Robert le alegrará mucho verte. ¿Verme? Dijo que vendría temprano esta noche. Bueno, mire, Carol, sé que cuando pasan estas cosas el golpe es muy fuerte, pero estoy un poco... Debe ser él, perdona. Sí. ¿Diga? Sí, cariño. ¿Otra vez la banda esa? ¡Ah, fue Doug! Salúdale de mi parte. No te puedes imaginar quién está aquí. No, no, prefiero que sea una sorpresa. ¿Que vas a venir tarde? Bueno, no te preocupes. Hasta luego. Dice que va... Steve. Steve. ¿Necesita ayuda? ¿Le han robado algo? No, gracias. ¿Denunciamos a alguna persona? No, gracias. No, eso no, no, no. Mira, está al otro lado, ahí, a su derecha. Que es absolutamente... No, 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 eso no es. Dígame, señor, ¿qué desea? ¿Qué desea, señor? Oiga, ¿a dónde va? Hola, Steve, ¿qué te ha pasado? Te estaba esperando. Yo también a ti. ¡Steve! ¡Sí! ¿Cómo sí? Yo soy Steve. Hola, jefe. ¿Cómo estás? Bien. Este imbécil me dijo que había muerto usted. No hacía falta llegar tan lejos para echarme una mano. ¿Una mano? ¿En qué? El comisario me las está haciendo pasar muy mal. Si no resuelvo el caso Garrett, me obligará a retirarme. Y después de tantos años en el cuerpo, ya no sé hacer otra cosa. ¿Cómo puedo ayudarle? No tengo valor para pedírtelo, pero desde luego lo necesito. Así es. ¿Quieres cerrar la boca? Yo decido por mí mismo. Bueno. Si retraso unos días la prueba de mis alumnos... De acuerdo, le ayudaré, jefe. Estamos teniendo muchos atracos en la parte norte de la ciudad. Sabemos que son dos hombres blancos que operan en un Ford azul del 84. Pero no sabemos más. Y ahora quiero presentaros a dos nuevos policías. En pie, muchachos. Son Jess Donnell y L.A. Ray. Un poco creciditos para ser novatos, ¿no? Tú, gracioso, ¿de qué te ríes? Él no tiene la culpa, es de nacimiento, ¿verdad? ¿De nacimiento? Sí, sí, es verdad. Venga, chicos, todos a la calle. Vosotros dos, esperad. No olvidéis que nadie debe saber quiénes sois. Salid de patrulla y atended a lo que se pueda presentar. Pero recordad que vuestro objetivo es el caso Garrett. Estas son las llaves del piso donde viviréis. Es pequeño, pero está bien. ¿Para qué es esta colecta que está haciendo, jefe? Terry Clay era un buen policía. Le mataron hace 3 semanas. Estuvo a punto de descubrir a los ladrones del Expreso de Nueva York, pero tenía la manía de trabajar solo. Mete $20. Sí, eso iba a hacer. Mete $20. Acabo de meterlos. Mete otros 20. ¿Ah, sí? Por mí. ¿Y por qué no los metes tú? Me olvidé la cartera, ya te los devolveré. Pero, hombre, es que tú no cambias nunca. Siempre generoso con mi dinero. No.
quieres explicarme cómo nos vamos a ver esta noche? Uy, eso es imposible. Y además, estoy un poquito enfadado contigo. Sí, sí, ya sé. El tipo ese de los músculos. ¿De dónde diablos le viste? Señor. Hola. Ahora no puedo hablar más. Luego nos llamamos, ¿sí? Hasta luego. Adiós. Apuesto a que vienen a hablarme de ese tal Garrett de la habitación 5, ¿no? Sí, gana la apuesta. Tú mira, se inscribió con su propio nombre. ¿Vino alguien a verle? A ver a quién. A Garrett. ¡Garrett! Pues aparte de las cucarachas, nadie. ¿Qué hizo aquí? Nada. A no ser que llame usted a hacer algo, a entrar y salir, y volver a entrar y volver a salir. ¿Usted me comprende? No comprendo. Explíquemelo. Pues viene un tipo y se instala. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hizo Garrett? Salir, comer, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el etcétera, etcétera es lo que nos interesa, teniendo en cuenta que le han matado. ¿Qué sabe usted de él? Porque debe saber algo. Nada en absoluto. Oiga, ¿no le mataron en este hotel? Ya lo sabemos. ¿Hizo alguna llamada? Muchas. ¿Están registradas? Imposible. Llamó desde aquel teléfono público, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo lo ha adivinado? Uno de mis muchos talentos. ¿Con quién habló? Señor, la regla número uno de este hotel es que jamás, jamás se pueden escuchar las llamadas telefónicas. Venga, las llamadas telefónicas, venga, coja la llave y enséñenos la habitación. Sí, señor, ahora mismo. ¿Qué carajo? Perdone. Por aquí. Esta es la número 5. ¿Qué pasó después? ¿Después de qué? De que le encontraran muerto. Algo que usted relacionara con Garrett. Bueno, hubo una cosa. Pero no creo que les parezca interesante. Pruebe usted a ver. Cuando se fue la policía, otro hombre pidió esta habitación. ¿Las otras estaban ocupadas? Ahí está la cosa. Estaban libres la 3 y la 9. Y el tipo insistió en la número 5. Se desempeñó en que quería esta. ¿Y luego qué hizo? Entró en la habitación, echó el pestillo y no volvió a salir hasta el día siguiente. Pagó y desapareció. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué le parece extraño? No pudo ni dormir. Dejó la habitación más limpia que cuando se la dimos. ¿Ah, sí? Descríbanoslo. Muy grande, fuerte. Bueno, una bestia, indio. ¿Firmó en el registro? Pues claro que sí. Toro sentado. Bueno, yo pensé que el nombre me sonaba mucho. ¿Saben ustedes quién es? Muy gracioso. Sí, ¿recuerda algo especial de él? Músculos. Músculos y más músculos. De acuerdo, ya vemos que le gustan los músculos. ¿Qué más? Debía ser boxeador. Y se les descubre en cualquier parte. Y todos me parecen pesos pesados. Sí, pero nuestro hombre es carpintero. ¿Carpintero? ¿Cómo sabes que es carpintero? Porque desmontó una habitación y la volvió a montar. Es un profesional. ¿Qué diablos estaba buscando? A lo mejor coleccionaba cucarachas. ¿Conoce algún carpintero por aquí que antes fuera boxeador? ¡Au!
¡Alto! ¡Policía! ¡Quieto! Vamos a echarle una mano. Te han hecho enfadar, ¿eh? Toro sentado. No necesitaba su ayuda. Ya. Nosotros sí la tuya. ¿Por qué? Pues... ¿Qué hiciste en la habitación de Garrett? Síganme. No quiero que me vean hablando con los soldados del general Custer. Por cierto, me llamo Charro. Bien, Charro. ¿Qué hiciste en la habitación de Garrett? Estuviste allí dentro 24 horas. Desmantelarla y volverla a dejar como estaba. Es mi oficio. ¿Qué estabas buscando? 20 millones de dólares, seguramente. Todo el oro del mundo no vale un centavo comparado con un amigo. Conmovedor. Sigue. Solo encontré un destornillador y un martillo. A lo mejor no pertenecían a Garrett. A lo mejor. ¿Qué relación había entre tú y él? Compartimos una celda en San Quintín. Una vez me salvó la vida. ¿Y para pagárselo le apuñalaste? No. Leí la noticia en el periódico. Y decidí investigar por mi cuenta. Pensé que se lo debía. ¿Le viste antes de que le mataran? Sí. Necesitaba dinero. Le habían robado en un autobús. Ya. Yeah. ¿Y qué más? Dijo que uno de los hombres que habían robado el banco con él tenía que estar aquí en Miami. Garrett quería su parte. Y sabía cómo conseguirla, porque tenía información sobre el tipo que la tenía. Sí, pero mira por dónde. El otro le encontró primero. Y le cerró la boca para siempre. Quedándose con la pasta. No, Garrett era demasiado listo. Fue a la cita con las manos vacías. Escondió todo lo que supiera de él. También que ni yo pude encontrarlo. Supongo que no te diría su nombre. No. Bien, Charro. Gracias. Si se te ocurre alguna cosa, llámanos a este número. Si encuentran al asesino de Garrett, avísenme. Tengo unas cuantas cosas que decirle. Sí. Ten, Charro. Termina de enderezarla. Si Charro encuentra al asesino antes que nosotros, no va a dejar mucho para la autopsia. Aquí unidad 27, vamos hacia allá. Dale. ¡No os mováis!
¡Tú! ¡Arriba! ¡Las manos en la cabeza! ¡Daos la vuelta! ¡Despacio! Ahora, de rodillas. ¡Tú! La mano izquierda a la espalda. ¡Vamos! Ahora la derecha. ¡Tú! La mano izquierda a la espalda. Ahora la derecha. La izquierda a la espalda. La derecha. Muy bien. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ustedes. Ah, vale. No ha sido tan grave como creía. Una ventana rota, unos arañazos... ¡Eh! Enhorabuena, han ganado el primer premio. ¿Qué premio? Han ganado 50.000. La Asociación de Camioneros da 50.000 dólares por la captura de estos chorizos. Tú, somos ricos. Sí, ahora me podrás devolver lo que me debes. Te lo iba a devolver de todas formas. Ya. Y aparte de la felicitación del gobernador y del ayuntamiento, os corresponde esto, un cheque de 50.000 dólares. Que nos podéis quedar, claro, porque los policías no aceptan recompensas. Vaya, yo que quería comprarme un Porsche. Adiós al primer plazo de otro helicóptero. Se me ocurre algo mejor. Con eso se paga el colegio a los hijos de Clay. Gracias en nombre de la comisaría número 8. Nada, nada, eso lo damos entre todos. Ya que no podemos quedárnoslo. Bien, podéis iros, muchachos. ¿Yes? Sí, jefe. ¿Sí? Tenéis día libre. Pero esta noche poneos vuestro mejor traje para ir al Club Violines. Allí encontraréis a un informador que os dirá algo sobre Garrett. ¿Cómo le reconoceremos? Os reconocerá él, no os preocupéis. Hasta luego. Eso te va a costar mucho. ¿Qué? Ponerte tu mejor traje y parecer humano. Eso dilo por ti, E.T. Señores, ¿qué van a tomar? Yo... una piña colada, con mucha piña y sin ron. Y para mí una francisquita. Francisquita no tenemos. Tenemos una Kitty, una Margaret muy mona, una Bess deliciosa y un bombón de chinita Toito recién llegada de Hong Kong. ¿Cuánto tiempo lleva en el oficio? Usted mezcla tequila con limón y un poco de ron. Ah, quiere decir una margarita. No, hombre, eso es una cursilada. Sírvame lo que quiera. Entendido. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde está el informador? Porque esos llegarán siempre tarde. ¿Informador? Di más bien ratas. Sí. ¿Me pasa los cacahuetes, por favor? Sí. Gracias. ¿No hay de qué? No solo siempre llegan tarde, sino que huelen a letrina. Eso es porque tienen miedo. Es la adrenalina. Con el trabajo sucio que hacen, no me extraña. Por nuestro encuentro. Como veis, no todos los informadores llegan tarde. Ni tampoco huelen a letrinas. En cuanto a lo de las ratas, ni siquiera lo comento. Me llamo Irene. Hola, yo soy Jess. Y yo, Rey. Para evitar sospechas, creo que deberíais invitarme a bailar. Tú, bailón. Bueno, muy bien. ¿Quieres bailar? Encantada. Me da la impresión de que ya nos hemos visto en alguna parte. Yo creo que no. Pues me suena tu cara. ¿Estabas en Boston hace 2 años? No. Qué curioso. Es raro que una mujer tan guapa como tú acepte un trabajo tan... ¿Sucio? Sí,
No, no, tan peligroso. Bueno, es una larga historia. A lo mejor algún día te la cuento. Hola. Con lo que está bebiendo, necesita nueces. Ah, gracias. ¿Le importa que me siente? ¿Qué dice? Eso ni se pregunta. Bueno, a este lado. Bien. ¿Le sorprende verme? Últimamente ya no me sorprende nada. Pasaba por aquí y les vi entrar. Ah, me alegro. ¿Qué tal su camión? Como nuevo. Entre usted y yo, he ganado dinero con el seguro. ¿Con qué? ¿Entre usted y yo? Será entre usted y usted. Yo no quiero saber de estafas al seguro. ¿Quién es esa chica tan guapa? Lleva un camión de 18 ruedas. No podemos hablar delante de ella. Yo me encargo de eso. De acuerdo. Así que lleva hierro. Ah, Irene, te voy a presentar a mi amiga... Anabel. Anabel. Hola. ¿Qué hay? Por cierto, vamos a dar un paseo a la luz de la luna. No sabía que fueras tan romántico. Ah, ¿no? Hay muchas cosas que no sabes de mí. Mucho gusto, Irene. Ah, es el tuyo. Sí. Oye, no me digas que usas continuamente este utilitario tan fácil de aparcar. Siempre. Entra y verás que es mucho más cómodo que un Rolls Royce. ¿No me pasará nada? ¿Quién sabe? Me arriesgaré. Tengo unas cintas estupendas. Creo que os interesa saber cosas de cierto cadáver. Uh-huh. El de Garrett. ¿Cómo lo sabías? Se supone que es alto secreto. Los caminos del señor... Son infinitos, ya lo sé. Bueno, ¿qué tienes para mí? Cuando estuve en Miami, Garrett vio a un hombre llamado Fletcher. ¿Quién es? El mayor contratista local de camiones. ¿A qué se dedica? Al juego y similares. ¿Y cómo puedo dar con él? Me he enterado de que pretende hacer el negocio del siglo en el partido de la Orange Bowl entre Washington y Oklahoma. ¿Cómo? Se rumorea que intentará secuestrar al defensa del Washington, Joe Ranieri. Solo por ese día. Venga ya, eso es imposible. De todas formas, no os cuesta nada poner vigilancia a Joe Ranieri. He estado pensando... Sí, ya sé. Reventar el secuestro, coger a Fletcher y aplicarle el tercer grado. Exacto. Pues adelante. No entiendo ni una palabra, pero qué voz. Te llega al fondo del alma, a ti no. Hola, chicos. Hola, hola, hola. Como ya os dije por teléfono, Joe Ranieri no va en el autobús con el resto del equipo. Es supersticioso, así que va en el coche conmigo. Bien, no hay problema. Somos de la misma talla. Sí, ¿ya habéis hecho un plan para esto? Sí. Estupendo. ¿En qué consiste? La cosa es muy fácil. Si alguien quiere algo que tú tienes, lo importante es que ese algo esté donde ese alguien no lo encuentre. ¿Entendido?
Sí, claro que sí. ¡Señor Fletcher! ¿Qué? Este es el cuadro de las apuestas hace solo 3 minutos. ¿Hace 3 minutos? Me parece que de esto nos retiramos. 8 cifras. 0, 0, 0. Los tenemos detrás. Estupendo. ¡Acelera! Pero, señor, ¿qué pasa aquí? ¡Venga, quema neumáticos! Conduce tú. ¡Deja el sitio! Pero, oiga, señor... ¡Señor! ¡Señor, que esto no es un Ferrari! Ahora lo es. A central, que aguanten, estamos a punto de llegar, tienen 3 minutos. Tal, puedes ir más despacio. Se acabó el juego. No hace demasiado calor para luchar. ¡Quietos! ¿No habéis oído a mi amigo? Se acabó el juego. ¡Señor Fletcher! ¿Qué? ¡Hemos sobrepasado los 10 millones y medio! ¿Eh? ¡Y medio! ¿Quién rayos es ese? Joe Rainieri está aquí. ¿Dónde han metido la pata esos idiotas? ¡A
habrán tenido un tropiezo, jefe. ¿Un tropiezo? Estúpido, estamos arruinados. Oh. ¿Está nervioso por algo, señor Fletcher? ¿Quién diablos son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Nos gustaría hablar con usted. Los demás que se disfruten del partido. ¿Pero qué hace? ¿Ha oído eso? Washington acaba de marcar. Una mala noticia, ¿eh, señor Fletcher? ¿Qué quería Garrett de usted? ¿Quién es Garrett? ¿Quiénes son ustedes? ¡Quiero ver a mi abogado! Vamos, cretino, empiece a pensar. ¡Póngase ahí! ¿Pero qué hacen? Yo no conozco a Garrett. Tenemos pruebas de lo contrario. No lo sabía. Deje de gemir y empiece a cantar. No, no diré nada. Yo no soy un soplón. No me harán hablar. Oiga, amigo. ¿Qué? Podemos detenerle por apuestas ilegales y secuestro. Le meterán entre rejas y tirarán la llave. ¿Y si hablo qué? Entonces, no denunciaremos el intento de secuestro, ¿verdad, Steve? De acuerdo, Dad. Lo miren como lo miren, yo estoy limpio. Yo no conocía a Garrett. ¿Que cómo me conocía él a mí? Pues no lo sé. Todo el mundo me conoce. Me propuso algo fantástico. Me dijo que si le ayudaba a encontrar a un tío llamado Ralph Duran, que cree que vive en Miami bajo otro nombre, nos repartiríamos 20 millones de dólares. 20 millones es mucho dinero, pero le dije que se largara porque yo no hago esos trabajos tan sucios, se lo juro, ¿eh? Bueno, al menos no tan sucio. Ya. Yeah. ¿Qué sabe de Ralph Duran? ¿Ralph Duran? La primera vez que oí ese nombre fue cuando me lo dijo Garrett. La primera vez, se lo juro. Bueno, ¿qué? ¿Puedo irme ya? Sí. No. Lo prometieron. Mentimos. ¿Tenemos pinta de ser hombres que hacen tratos? ¿Eh, Steve? Claro que no, Dad. Por primera vez, parece que Fletcher dice la verdad. No hay nada en el archivo que indique que tuviera relación con Ralph Duran. Pero aquí se complica el caso. Ralph Duran era muy peligroso, sospechoso de varios robos y muertes. El 5 de marzo de 1978 se encontró su cuerpo en un vertedero de Detroit, quemado e irreconocible. Solo se identificó una tarjeta de crédito chamuscada. ¿Una tarjeta? Eso sí que huele a chamusquina. Sí. ¿Un delincuente con tarjeta de crédito? Sí. Un momento. El robo tuvo lugar el 1 de marzo del 78. Detuvimos a Garrett 2 días después. ¿Te acuerdas de eso? Sí, el 3 de marzo. Eso es. Y el cadáver apareció el 5 de marzo. Con sus antecedentes pudo ser cómplice de Garrett. Recordad que según los testigos fueron 3 atracadores. Duran no existe. Garrett no existe. El número 3 es nuestro hombre. Sí, pero ¿por qué iba Garrett a buscar un fiambre? No lo comprendo. Yo tampoco lo comprendo, así que resuélvelo tú. Ojos azules. Más me hubiera valido seguir dando mis clases. ¿93, 94, 95, 96? ¡Está abierto! 97, 98, 99. ¡Hola! Y 100. ¡Hola! Llego demasiado pronto, ¿eh? No, siempre hago pesas antes de comer. Me abre el apetito. Sírvete una copa. La cena está lista. Voy a darme una ducha y enseguida vuelvo. Bien. ¡Qué bien huele! Estoy hambriento. Si vienes a comer y a irte... Claro que no. Yo no me muevo con el estómago lleno. Oye, Irene, desde el primer momento en que te vi... No me lo digas. Te enamoraste de mí. Pues eso no hubiese sido nada raro.
No, te iba a decir que desde el primer momento en que te vi, tuve la sensación de haberte visto antes en otra parte, y ahora ya sé dónde, el año pasado en el derbi de Tucson. ¿En el derbi de Tucson? ¿Te acuerdas? Imposible. ¿No? Oye, la puerta. Es el minutero, la cena está lista. ¿En las 500 millas de Indianápolis? No voy por allí desde hace 10 años. Antes o después ya te acordarás. Oye, eres muy buena. Esta me la vas a pagar. Eres el primer hombre que me gana echando un pulso. Eres más fuerte que Super Ratón. Oye, no sabes lo importante que es esto para mí. ¿Ah, sí? Sí. Aprieta. Apriétame fuerte. ¿Qué? Apriétame fuerte. ¿Así? No, más fuerte. Más fuerte. ¿Te podría partir en dos? No, que va, me encanta. Perdona. Sí. Steve, un tal Charro ha llamado preguntando por ti. Dijo que le llamaras a este número. 473-8329. Lo he comprobado. Es una cabina pública en el barrio Mikosuki. 473-8329. De acuerdo. ¿Qué hay? Hola, rostro pálido. Ha habido una novedad. Puede ser importante, o puede no serlo. Le estaré esperando. ¿Por ti? ¿En qué faceta? ¿De informadora o de cocinera? Por ti entera. Gracias. ¿Por qué no repasas todos los sitios donde has estado estos dos años? Pues... pasé un año en Filadelfia. ¿Filadelfia? ¿Eso es Filadelfia? Nunca he estado en Filadelfia. No contestes. Puede ser importante. Sé quién es. Contesta. Diga. Sí, un momento. Es para ti. Es ese plasta de... Exacto. Eres tú. El otro día, después de que se fueran, recibí esto. Lo mandó Garrett. El águila asegura su futuro. ¿Qué significa? Lo he estado pensando 3 días. Una cosa está clara. La carta, el destornillador y el martillo están relacionados. El águila asegura su futuro. No lo entiendo. Cuando lo entienda, tendrá la clave del misterio. Sí. Oye, Charro, tú viste a Garrett vivo. ¿No crees que a lo mejor, ¿eh? Imposible. Tengan, llévenselo. Son las pistas. Y otra cosa. Garrett dijo que el hombre que estaba buscando se había cambiado la cara. El hombre que estaba buscando murió hace 7 años. Hay un antiguo dicho indio. No todos los muertos están bajo tierra. Claro. Algunos van al mar. Otros van al fuego. ¿Fuego? Murió quemándose. Sí, quemándose. Un momento. Ya voy. ¿Quién es? Soy yo. Hola. Me alegro de que hayas vuelto. Sí, lo siento, pero necesito los nombres de todos los cirujanos plásticos que trabajaron en Florida del 77 al 78. ¿Ahora? Sí. Pero si es medianoche, no puedo despertar a mis contactos. Por favor. Está bien. Detroit. La carrera de Fórmula 1 en Detroit. ¿Fue allí? Nunca he estado allí. ¿Oiga? Tiene que ser Danister. Trabajó mucho en ese periodo y murió el 30 de marzo del 78, ¿no? Ya. 25 días después de morir Durán. Eso da tiempo para que se curen las cicatrices, ¿no? No hace falta decir no todo el tiempo. ¿No estás seguro?
De modo que Ralph Duran se operó la cara y luego mató al cirujano. Sí. Eso sí es bastante seguro. ¿Sabes una cosa? Me parece que este caso es más para enterradores que para policías. Porque mira que aparecen cadáveres. Sí. Es una clínica veterinaria. A lo mejor practica la cirugía plástica con Dobermans. A lo mejor. A mí personalmente todos los Dobermans me parecen iguales. Todos ladran y muerden. ¿Señora Danister? ¿Qué quiere la policía? ¿Comprobar mi licencia? No, solo hacerle unas cuantas preguntas sobre su marido. Mi marido murió hace 7 años. Eso ya lo sabemos, señora. Nos interesan las circunstancias de su muerte. Está el informe del forense. Le atropelló un camión. Si no les importa, tengo un perro al que hay que poner una inyección y no cuento con personal. Si quiere, la ayudamos. ¡Ey! Somos enfermeros. Tranquilo, Monty. Perdona que te haya hecho esperar. Ahora mismo te quito eso de ahí. Si quieren ayudarme, vayan a dar de comer a los perros y a las cabras. La comida de los perros está en el cubo amarillo y la de las cabras en el cubo verde. Muy bien. Yo me ocupo de los perros, tú de las cabras. No, tú de las cabras. Yo de las cabras. Ahora te vas a sentir muy bien. Son animales abandonados en la calle. Una persona a la que no le gustan los animales es capaz de cualquier cosa. Como la que mató a su marido. ¿Qué saben ustedes? Pues a decir verdad, no sabemos nada, señora. Pero tenemos la sensación de que la persona que atropelló a su marido lo hizo a propósito. Queremos volver a abrir el caso. ¿En serio? ¿Por qué cree que estamos aquí? ¿Pero quién pudo ser? Bueno, en teoría todos los pacientes de su marido pudieron. Tenían interés en deshacerse de un testigo. Eso es cierto. ¿Recuerda el último cliente al que operó? Oh, ¿cómo iba a olvidarlo? Vengan conmigo. Pagó tan bien que nos fuimos de vacaciones a Europa. A Londres, París y Madrid. Casi un mes. Sí. Y cuando volvieron a Miami ocurrió el accidente. Exacto. A los 2 días. ¿Su marido tenía las fichas de sus clientes? No, pero yo tengo todos sus libros de horas a los clientes. Este es el que necesitan, 1978. Gracias. Pero esas operaciones eran ilegales, no hay nombres ni facturas. Marzo. Doug, mira. RD. 10 contra 100 a que es Ralph Duran. Por favor, ¿qué quiere decir FT después de 75.000? Era una clave que usaba cuando la operación era una fisionomía total. Aquí tienes, señora, y gracias por dejarnos alimentar a los animales. Adiós. ¿Creen que cogerán a los asesinos? Tenemos un buen historial, señora. RD. Apuesto a que estás pensando lo mismo que yo. Sí, que puede que Delman sea Duran. Dale una propina. Ven. Ah, muchas gracias. Hasta otra. ¿Os habéis vuelto locos? Delman debe de ser el hombre más importante de esta ciudad. Un peso pesado en política. Controla todos los negocios inmobiliarios y es un pez gordo del club de campo. Sí, pero ¿y sus iniciales? RD. Una curiosa coincidencia. Vamos, Steve, mucha gente tiene esas iniciales. ¿De dónde ha sacado la pasta? ¿Qué antecedentes tiene? Muy sencillo, se expatrió de Cuba como tantas otras personas, escapando de Castro. ¿Cuándo? Hace unos 7 años. Pero está forrado, ganó una fortuna en la bolsa. ¿Cuál es la fecha exacta en que llegó aquí?
El 2 de abril del 78. Al mes de aparecer el cuerpo de Ralph Duran. Coincidencia número 2. Número 1, las iniciales. Y número 2, la fecha de su llegada. 3 días después de morir el cirujano de plástica. Y esa es la coincidencia número 3. Hombre, por favor. Bueno, bueno, dejémoslo. No tenemos la menor posibilidad de entrar. Sí. Solo necesitamos las huellas de Delman para compararlas con las de Duran. Buena idea. Es la única forma de probar nuestra teoría de una vez por todas. Oye, ¿no dijo Tani que Delman era un pez gordo en el club de campo? Sí. Pues allí debe haber huellas suyas por millones. Exacto. ¡Dag! El peine. El peine. Tranquilo, Dag. No tienes un pelo fuera de sitio. Tenía el peine de Delman. Oh, ¿hay aspirinas en el coche patrulla? Diga. Al habla. ¿Un peine? Ya. ¿Seguro que no se llevaron otra cosa? No me gusta. Esta vez esos dos se han acercado demasiado, ¿entendido? Oiga, un zumo de naranja. 2, por favor. Nos falta un pelo para solucionar el caso y aquí estamos dando vueltas en un coche patrulla. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer algo. Empieza por pagar el zumo. Oye, se me ha olvidado la cartera. Paga tú, luego te lo devuelvo. Se le ha olvidado la cartera. Hay que ver la mala memoria que tiene el tipo. Anda, Roñica, vámonos.
alto! ¡Contra la pared! Oh. Oiga, señor, ¿era suyo ese coche? Vete antes de que llame a la policía. ¿Te ha dicho que fuera? No lo puedo creer. Delman es capaz de muchas cosas, pero estáis hablando de un intento de asesinato. Si Delman es nuestro hombre, eso es lo suyo. Creo que nos está escribiendo una carta. Vamos a olvidar las iniciales por ahora, pero no la forma en que apareció en la ciudad y la bomba que pusieron en nuestro coche el día después de que intentáramos hacernos con sus huellas. ¿Pero cómo sabe él que buscamos sus huellas? Porque estuvieron a punto de matarme para recuperar su peine. Mire, jefe, necesitamos una orden de registro. Denos esa orden y la entregaremos a Delman Durán en bandeja. No, no, no. Es demasiado fuerte. Si lo estropeáis, estamos hundidos. Pero ¿y si conseguimos la prueba definitiva? ¿Por ejemplo? Consulte el ordenador a ver si alguien en el club de golf denunció un intento de robo anoche. No, informe negativo. ¿No le parece muy raro? Bien, Tom. Dios nos pille confesados, pero voy a dejar una cosa bien clara. No os voy a dar una orden de registro. Hacedlo como un par de detectives privados, porque yo no quiero saber nada del tema. Ya ha habido demasiados cadáveres y, ya sabéis, no más violencia. Amigos, un momento de silencio, por favor. Como una más de mis contribuciones a esta ciudad de Miami, me enorgullezco en anunciar que este va a ser el mayor proyecto de construcción en esta ciudad, que jamás hubiera podido realizar sin vuestra ayuda. Gracias. Deberían prohibir a los helicópteros volar sobre zonas residenciales. ¿Cómo se atreven a interrumpir mi fiesta? Lo pagarán muy caro. Sí, sí, multe a mi socio. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Podemos hablar con usted? Pasen a la casa. Perdónenme. Por favor, siéntense. Siéntate en el sillón, es más resistente. La única excusa que pueden tener, caballeros, es que han salido de un manicomio. ¿Qué quieren ustedes? Queremos hacerle un poco de historia. Para ver si tiene buena memoria. Hace 8 años, 3 individuos atracaron el Banco Federal de Detroit llevándose 20 millones. ¿Y? Cogimos a uno de ellos, solo a uno de ellos, Garrett. Pero no nos dio los nombres de sus 2 cómplices. Muy interesante. Continúe. Garrett salió de la cárcel y vino aquí a Miami a buscar a su amigo Ralph Durán y su parte del botín. Garrett encontró a Durán, pero Durán tenía otra cara y otro nombre y los mismos instintos asesinos. Nunca adivinaría lo que pasó, que el cadáver de Garrett apareció con 20 centímetros de acero mortal en la espalda. Estamos convencidos de que Ralph Durán vive en esta mansión y está frente a nosotros. ¿Verdad, señor Durán?
Fantástico. Esto es una broma pesada. Deberían escribir novelas, como policías son fatales. Voy a hundirles. ¿Ah, sí? Míreme. Míreme cómo tiemblo, señor. Le voy a dar la ocasión de hundirnos. ¿Cómo? Le tomaremos las huellas dactilares a ver si coinciden con las T. Durán. Si nos equivocamos, nos hunde. Por mí, de acuerdo. No me opongo a que me tomen las huellas. Pero antes quiero hacer una llamada. Policía de Miami, dígame. Robert Delman al habla. Póngame con el señor Risner. Es el comisario de policía. Hola, Robert. ¿Qué puedo hacer por ti? Joe, dos de tus hombres han entrado en mi casa con una historia fantástica de que yo no soy yo, sino un bandido llamado Durán. Un ladrón de bancos, un asesino. ¿Eh? Y aún hay más. Sospecho que estos dos agentes son los mismos que forzaron mi taquilla del club de golf la otra noche. No lo denuncié entonces, lo denuncio ahora. Esto es indignante, Robert. Mis más humildes disculpas. Insisten en tomar mis huellas dactilares, no sé por qué. Naturalmente estoy dispuesto a colaborar, pero presentaré una querella pidiendo daños y perjuicios. Te digo todo esto porque eres un antiguo amigo. Desgraciadamente, esta broma te va a salir un poco cara con las elecciones a la vuelta de la esquina. Sí, claro, claro. Ponme con esos dos. Adelante, te están oyendo. Identifíquense. Agente Jade Donnell, comisaría de Hailey. Agente L.A. Ray, idem. Vuelvan a su oficina y considérense arrestados. Digan al capitán Taney que estaré allí dentro de media hora. Este país presume de tener la mejor constitución del mundo y ustedes ofenden a nuestro ciudadano más influyente e ilustre. Me sorprende usted, Taney. No necesito decirle que espero su dimisión y ustedes dos entreguen sus uniformes y placas. Ya lo he comunicado a sus superiores. Tomarán las medidas necesarias contra ustedes. Eso es todo. Lo siento, jefe. También es culpa mía. Lo intentamos, pero no salió bien. Gracias. No hubo suerte. Las personas como Delman convierten el mundo en un basurero. Yo no soy policía, ¿eh? Vuelvo a mis helicópteros. Hola, señora Clay. ¿Quería alguna cosa? Pasábamos por aquí y les dije a los niños, vamos a dar las gracias a esos dos ángeles. Ah, don El Rey. Ahora necesitan todo el apoyo del mundo. Sí, ¿por qué? Han tenido problemas la semana pasada. Aquí está todo. Si os sirve de algo, todos estamos con vosotros. Gracias. Perdone, soy la señora Clay. Bueno, me han dicho lo que ha pasado y lo siento mucho. Mis hijos y yo querríamos darles las gracias por lo que hicieron. No fue nada. Claro que no. Portaos bien, ¿eh? Suerte. Y ánimo. ¿Sabes por qué dejé el FBI? Todo es política. Al menos hicimos algo por la familia Clay. ¡Hey! ¡Taxi! ¿Quieres ir a decirle adiós a Irene? No, creo que no. ¿Y tú a Anabel? ¿Qué dices? No le gustan los perdedores. Vamos por las maletas y luego derechos al aeropuerto. Ese letrero. El águila asegura su futuro. Está en la pared de la habitación 5. Oiga, dé la vuelta, enseguida. Hola, amigos. Uy, ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué rayos pasa? Esperen, pero ¿qué hacen? ¡Ay, caray! ¡Groseros! ¿Pero será posible? ¡Groseros! ¡Que son unos groseros! Amigos, si sabéis rezar algo, este es el momento.
Ese es. Ya sabemos por qué quería el martillo y el destornillador. ¡Claro! Muchas gracias, Charro. Enseguida volvemos. Oiga, jefe. Pero vosotros no habíais cogido un avión. ¿Su dimisión la ha entregado? No, la acabo de escribir. La voy a entregar esta mañana. Pues no la entregué. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuando hayamos terminado con esto, quien dimita será Risner, no usted. Perdone, señor. ¿Qué pasa, Ramón? Ha llegado este sobre por correo urgente, señor. Gracias. Puede retirarse. El original de la cinta que vas a escuchar está en mi poder. Hola, Ralph. Tu cadáver calcinado se encontró en marzo de 1978, pero tú y yo sabemos que no eras tú. Era nuestro desgraciado compañero Phillips. En la cárcel supe que desapareció precisamente cuando descubrieron tu cadáver. Tú siempre habías dicho que te irías a Florida y te cambiarías la cara con cirugía plástica. ¿Y quién ejercía en Miami entonces? El número uno de la cirugía plástica, Dannison. Un mes después de de la incineración de Phillips, un camión de 18 ruedas aplastó a Dannison. Muy hábil, Ralph. Enseguida compré. ¿Quién es? Seguro que ahora está más pálido que de costumbre, rostro pálido. Si quiere el original de la grabación, venga a buscarlo donde y cuando yo diga. Con 10 millones de dólares, más 8 años de intereses. En total 20 millones. ¿Y si no acudo? Acudirán. Esto es un chantaje. Un truquito y mando el original al FBI con una nota sugiriendo que comparen sus huellas con las que conserva de Durán. 20 millones es mucho dinero. Tiene 8 horas de plazo para reunirlos. Nos veremos esta noche a las 10, en el almacén de la compañía Yankee. Y naturalmente irá solo. Ramón, quiero a todos mis hombres en mi despacho dentro de media hora. ¡Matadle! ¡Matadle! ¿A qué estáis esperando? ¡Encended las luces! ¡Ah!
sea lo que suponía. Oiga, le daré el dinero. Sí, como Santa Claus. Eres un cobarde, rostro pálido. Se han debido quedar sin munición. Vamos a bloquear la salida. ¡Qué pandilla de idiotas! Jefe, jefe, despierte. Vamos, salgamos de aquí. Gracias, Ramón. ¡Hey! Mucha leña muerta por aquí, ¿eh? Sí. Jefe, ¿qué ha pasado? La próxima vez no solo quiero un chaleco antibalas, quiero un casco protector. ¿Dónde está Durán? No tengo idea, pero no trajo el dinero. Eso no me extraña. Aquí está la puerta. Vamos a ver si sale de esta. No me mate. Dígame el precio. A lo mejor... a lo mejor le vuelvo a operar la cara. Gratis. Hoy es tu día de suerte, Durán.
Hola, jefe. En el piso 52. Allí fue donde te vi. En el piso 52 del edificio del FBI de Nueva York. Ajá. Agente especial Irene Allen. Me mandaron a Miami para actuar de tapadera. Y no he querido perderme el fin de vuestra brillante operación. Hola, esto es demasiado bonito para ser cierto, pero os dije que nada de violencia. Por favor, es salsa de tomate. Bueno, ahora tiene que ir a hacer una visita. ¿A dónde? Tiene una cuenta que ajustar con su amigo, el comisario Risner. En fin, Dan, me he divertido mucho, pero la próxima vez no me vuelvas a engañar para que te ayude. Con que sigues empeñado en volver a tus clases de vuelo, ¿eh? Si aún me queda algún alumno. Sí, suerte. Oye, se me ha olvidado la cartera. ¿Te importa pagar el taxi? Te lo devolveré. ¿Te acuerdas de Charro y sus dichos indios? La mayor fortuna no vale lo que un amigo. Something to hide. Look into your brother's eyes. Can you see inside?